Luego de que un hombre acepte un puesto como vigilante en un aislado hotel al que debe mudarse con su familia para pasar todo el invierno allí, su hijo comenzará a percibir extrañas energías que comenzarán a influir en el comportamiento de los habitantes. Ahora sí. La película comienza con Jack, un escritor quien luego de llegar a una entrevista de trabajo, es contratado para cuidar el misterioso hotel Overlook durante la temporada de invierno, un empleo que nadie aceptaba debido a que prácticamente iba a estar solo en el hotel. Sin embargo, como Jack necesita quitarse su bloqueo creativo para continuar escribiendo, esa soledad es justo lo que necesita. Aunque antes que nada le dan una información de vital importancia, y es que el último cuidador se volvió loco, desvivió a su familia y después se quitó la vida, lo que deja a Jack sorprendido, pero confiado, ya que incluso su esposa es fan del terror. Volviendo a su casa, conocemos a su esposa Wendy y a su hijo Danny, quien tiene un amigo imaginario llamado Tony, el cual no está convencido de ir, avisándole a Danny que su papá consiguió el empleo y que llamará pronto, cosa que misteriosamente sucede, por lo que Danny le pregunta por qué no quiere ir, a lo que este responde con una escena de unos elevadores con sangre y unas gemelas sonrientes un tanto tétricas que le provocan un desmayo a Danny. Luego de que la doctora le dijera a Wendy que su hijo está bien, esta le comienza a contar que Danny hace tiempo sufrió una dislocación de hombro culpa de su padre, quien antes solía beber mucho, pero que a partir de ahí dejó el vicio. Al llegar al hotel, mientras la familia lo conocía y les mencionaban que este fue construido sobre un cementerio indio, Danny, quien se quedó en el cuarto de juegos, recibe la visita de aquellas gemelas de su visión, las cuales solo le sonríen y se van. Continuando con el recorrido, estos conocen al chef Dick, quien luego de mostrarles toda la cocina, provoca un momento inquietante al decirle Doc a Danny, un apodo que solo sus padres conocen y que no han mencionado en este tiempo en el hotel, además de impactar al niño al darse cuenta que Dick le puede hablar telepáticamente, llevándoselo por un helado en donde le explica que desde niño ha tenido el don de leer la mente, un don que su abuela nombró como el resplandor y que solo algunas personas tienen, aunque Danny no habla de esto debido a que su amigo Tony se lo ha impedido, por lo que mejor pregunta si hay algo malo en el hotel, a lo que Dick responde mencionando que no, pero que las tragedias siempre dejan un rastro, el cual solo es visto por las personas que tienen este don, advirtiéndole mantenerse alejado del cuarto 237. Si te está gustando este video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas de más contenido de este estilo. Además, puedes ponerme alguna recomendación para futuros videos aquí abajito en la cajita de comentarios. Ahora sí, continuamos. Un mes después, ya con la familia ambientada al hotel, mientras desayunaban, Jack le comenta a Wendy que desde que entró por primera vez al Overlook, sintió como si yo hubiera estado ahí, mostrándonos además que a Danny le estaba ganando la curiosidad de entrar a la habitación prohibida. Mientras estaba escribiendo, Jack es invitado por Wendy a ver la nieve, cosa que lo termina alterando, exigiendo que nadie entre a esa habitación cuando él trabaje porque lo desconcentran, dando indicios de un cambio de comportamiento que dejan impactada a Wendy, quien al salir a jugar con Danny es vigilada a lo lejos por un Jack con mirada de loco. Al estar paseando por el hotel, Danny se termina topando con las gemelas, quienes después de invitarlo a jugar le comienzan a mostrar imágenes de cómo las desvivió su papá, quien resulta ser el otro cuidador. Sin embargo, Tony decide intervenir, tranquilizándolo luego de recordarle lo que le dijo Dick sobre que lo que ve no es real. Días después, como Danny quería ir por su carrito a su habitación, al llegar se termina topando con Jack, quien le dice que tiene ganas de quedarse para siempre en el Overlook, poniendo un tanto inquieto a Danny, sobre todo cuando este le pregunta si jamás les haría daño a él o a su madre, ya que su padre tarda en responder para decirles que no lo haría porque los ama más que a nada. Luego de estar haciendo el trabajo que Jack debería de hacer, Wendy va corriendo con su esposo al escuchar sus gritos, y es que este tuvo una pesadilla en la que desvivió a su familia cortándolos en cachitos, siendo que ahora siente que se está volviendo loco, cuando de momento Danny, quien estaba jugando, aparece revelando que algo en la habitación 237 lo atacó, y al ser ellos los únicos en el hotel, Wendy comienza a culpar a Jack por lo sucedido, por lo que se lleva a su hijo. Mientras se encontraba vagando por el hotel, Jack termina llegando al bar, en donde luego de no encontrar ni una gota de alcohol, un bartender llamado Lloyd aparece frente a él, a quien comienza a contarle que se siente enojado porque al parecer su mujer jamás lo dejará olvidar el momento en el que le dislocó el hombro a Danny, cuando de momento ella aparece con un bat para decirle a Jack que hay alguien más en el hotel, y es que su hijo le contó que la responsable fue una mujer en la habitación 237, así que Jack decide ir a investigar. Por su lado, en su casa, a muchos kilómetros de distancia, el chef comienza a tener una visión acerca de lo que pasaba en el hotel, en donde Jack entra a la habitación 237 y se encuentra con una mujer a la que se agarra a besos, pero al darse cuenta que era una anciana en estado de descomposición, inmediatamente sale huyendo del lugar, escuchando cómo esta se burlaba de él de
forma macabra. Entonces, luego de esto, Dick decide marcar al hotel sin mucho éxito, por lo que después le llaman los guardabosques para que se comuniquen con ellos. Al volver con Wendy, Jack decide mentirle mencionando que quizá Danny se lastimó a sí mismo. Esto la deja muy desconcertada ya que no entiende qué es lo que pasa, proponiendo llevarse a Danny, quien por cierto continuaba con sus visiones. Aunque esto solo termina alterando a Jack, por lo que mejor se regresa al bar, en donde se topa con una fiesta y con Lloyd regalándole un trago. Pero cuando Jack le pregunta por qué, este solo le responde que esa información ya no le concierne. Continuando con la diversión, un mayordomo le tira por accidente unas copas, llevándoselo al baño para limpiarlo, siendo aquí donde Jack lo reconoce. Y es que este mayordomo resulta ser el cuidador que desvivió a su familia. Aunque este responde que jamás ha hecho eso, ya que Jack siempre ha sido el cuidador. Sin embargo, ya en un tono más oscuro, el mayordomo le revela que su hijo tiene unos poderes que usa para pedirle ayuda a Dick, aconsejándoles darle un correctivo a Danny y a su esposa tal y como él lo hizo con su familia. Por su parte, Wendy estaba planeando llevarse a su hijo. Sin embargo, al ir a verlo, Danny no dejaba de mencionar la palabra Red Room, siendo que este no era su hijo, sino Tony, quien le dice que Danny se ha ido. Volviendo con Jack, al escuchar que los guardabosques intentaban contactarse con ellos, este decide dejar la radio inservible. Así que al saber que nadie le respondió, Dick decide volver al hotel para protegerlos, ya que su resplandor le dice que algo no está bien. Al estar buscando a Jack, Wendy termina entrando a su salón de trabajo, en donde descubre que todo lo que ha escrito su esposo es una frase repetida, que la hacen darse cuenta que algo no está bien, cuando de momento Jack aparece para intimidarla y discutir lo que deben hacer con Danny, mencionándole que solo le quiere hundir los sesos, por lo que Wendy decide darle un batazo tirándolo por las escaleras, discusión que por cierto es vista por Danny, o bueno, Tony, con su resplandor. Luego de encerrar a Jack, este intenta jugar con su mente para que lo deje salir, mencionando que por el golpe necesita ir a un doctor, pero como Wendy no es nada tonta, le responde que planea ir en el vehículo de nieve con Danny al pueblo más cercano para traerle ayuda, a lo que Jack de manera burlona le pide que vaya a ver el vehículo, siendo que este ya lo había dejado inservible. Mientras Jack pasaba el rato, de la nada comienza a escuchar la voz del otro cuidador, quien le reclama por no haberse encargado del asunto como debería, pero cuando Jack le pide otra oportunidad, el cuidador decide liberarlo. Luego de seguir repitiendo Red Room, Tony le roba el cuchillo a su madre, despertándola al parecer para avisarle que Jack y su hacha han llegado. Entonces madre e hijo se esconden en el baño y Wendy saca a Danny por la ventana, pero como ella está más grande pues no cabe, por lo que decide quedarse a pelear mientras su hijo escapa. Aunque cuando Jack estaba a punto de entrar, de la nada comienza a escuchar un motor llegando, siendo este Dick a quien Jack termina sorprendiendo, cosa que fue vista por Danny con su resplandor, por lo que al escuchar sus gritos, Jack comienza a perseguir a su hijo, llegando hasta el gran laberinto en el que inteligentemente Danny logra hacer que su padre se pierda, mientras que por su lado Wendy se topaba con algunos espíritus, el cuerpo de Dick y los elevadores con sangre de las visiones de Danny, saliendo entonces del hotel, reencontrándose con su hijo y escapando en el vehículo de nieve. Al final de la película, luego de ver que Jack fue desvivido, nos muestran una serie de fotos de la historia del hotel en las que casualmente Jack aparece. Y fin. Si te gustó el video, no te olvides de dejarnos un like, créeme que nos ayudarás bastante a llegar a más personas. Recuerda que no somos un canal de expertos, somos fans de las cosas casuales y que simplemente buscan entretenimiento. Chao.